se identificó 841 casos positivos en los rastrillajes en el área rural del municipio de La Paz. Las brigadas llegaron al menos al 50% de las poblaciones rurales del municipio de La Paz. El rastrillaje continuará hasta que se abarque al 100%. Hasta ahora tenemos un porcentaje de 40 a 50 municipios con sus diferentes comunidades en que hemos hecho rastrillaje. Entonces nos da un parámetro de que sí, sigue habiendo el COVID, pero en una menor cantidad. Pese a que hay un notable descenso de los casos de coronavirus, el CEDES advierte que un rebrote podría golpear estos sectores si las poblaciones no controlan las medidas de bioseguridad. Se ha hablado ya de una desescalada, esto en una fase 3, y también las provincias se está presentando de la misma manera. Obviamente el riesgo de que haya un brote o una segunda escalada no está muy lejos, es por esa situación que no debemos bajar la guardia. Una de las medidas para controlar el COVID-19 en las poblaciones es la vigilancia epidemiológica. El médico cree que el control debe iniciar en los pobladores. Entonces ahí la labor de CEDES, el personal de salud, en el que tiene que hacer las recomendaciones ya necesarias. Tenemos ya también las salas de aislamiento ya conformados en los municipios. Y hay personas que han presentado IgG y que ya han pasado la enfermedad. El personal médico visita municipios. El CEDES propuso un mega rastrillaje del área rural para identificar los casos positivos y sospechosos. A la fecha, el 50% de las personas en el área rural tienen un riesgo de contagio.